Period of sessions. Uh, this is hearing number 42. It's a bit shorter than others, 45 minutes. Uh, the name of this hearing is Human Rights. No, 49. I am on the wrong one. I'm so sorry. 41 Complaints of Corruption in Public Institutions in Honduras. That's the one we are here today, and we do have a full hour for this hearing. Uh, I am Rosemary Antoine, President of the Commission. With me on my left is Commissioner Robinson, who is also the rapporteur for Honduras. And to my right, Commissioner Gonzalez, who is the rapporteur on the rights of migrants. Um, so, this hearing was requested by the Center for Human Rights Research and Promotion. Uh, the Reflection, Investigation and Communication Team of the Company of Jesus in Honduras, the Committee of Relatives of the Detained and Disappeared in Honduras. Uh, and uh, we want to welcome all of you here today and to thank you for requesting the hearing. Uh, again, we note with deep regret the fact that the state of Honduras. Has not seen it fit to appear at this hearing to listen to these important concerns uh, being raised here today. It's not a topic that we discuss very often at the Commission, but certainly um, the issue of corruption can impact human rights, and it is from this perspective that we have this hearing. So, over to you, uh, petitioners. Okay. Muchísimas gracias, señora presidenta. Eh, comisionada Felipe, comisionada Tracy. Eh, bien, pues qué bueno que tenemos más tiempo. Eh, normalmente, <laughs> normalmente estamos muy justos de tiempo. Eh, de manera que, bueno, me, antes de comenzar, pues quisiera o me permitiré manifestar mi preocupación por lo, por lo que hoy está sucediendo. Porque bueno, Areico de las palabras de Marcia de que ni para el golpe de Estado el Estado de Honduras eh, tomó conductas de esta naturaleza. Este es un tema que no solo le atañe a Honduras, eh, este es un tema que le atañe a la región entera. Este es un tema que es, está muy vinculado al momento histórico en el que se encuentra ahora Honduras y este espacio lo buscamos para. Eh, Generar un diálogo que no se dio dentro de Honduras, generar un, un, un espacio que lamentablemente no se facilitó eh, después de la crisis que se, que se generó al estallar algunos escándalos de corrupción que nosotros pues, vamos a, a señalar eh, pues, durante nuestra exposición. Lamentamos que Honduras... Había tenido una apertura eh, con, con la comisión después de la visita in loco, eh, recibió a la corte este año eh, y esto nos, nos toma muy por sorpresa. Son temas tan medulares para la construcción del Estado de Derecho de Honduras, la independencia judicial y que este está muy, muy vinculado al tema de independencia judicial, que es el combate a eh, estas estructuras de corrupción que han, que han tomado eh, el Estado hondureño. Entonces, bueno, vamos a. Espero sea una conversación un poco más eh, holgada. Eh, pues, eh, traemos al, al, nuestra exposición, pues tí, está eh, un poco estructurada para que podamos discutir las causas, lo que está sucediendo y cómo vemos eh, que se podría abordar lo que está sucediendo hoy por hoy en Honduras. Eh, sin más que volver a lamentar, pues le cedo la palabra a. A mi colega Brenda Mejía. Buenas tardes, ilustres comisionados. Mi nombre es Brenda Mejía, del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús. Me acompañan Martín Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, eh, María Gurce, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, y Alfredo Ortega, que hizo la presentación. El día de hoy, allegaremos información a la Comisión respecto de la denuncia sobre corrupción en algunas de las principales instituciones públicas en Honduras y cómo esto afecta la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Agradecemos a la Comisión la concesión de este espacio porque nos permite reflexionar sobre un problema que en América Latina es muy común y, en el caso de Honduras, impacta en el desarrollo económico, desalienta la inversión extranjera. Pero principalmente afecta a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, distorsionando las políticas, programas y estrategias dirigidas para satisfacer sus necesidades básicas, ya que se desvían los recursos públicos necesarios para lograr reducir la pobreza y la desigualdad. Es evidente que la corrupción en Honduras no podría sobrevivir sin impunidad. Pues esta la promueve y al final ambas son causa y efecto en sí mismas. Se buscan, se necesitan y terminan por ser iguales. Un impune es un corrupto por su propia naturaleza y el Estado de Derecho se derrumba frente a este binomio funesto de la impunidad y la corrupción. Sin duda alguna, como lo señala la Convención Interamericana contra la Corrupción, la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas y por eso no es de extrañar que siete de cada diez hondureños y hondureñas tienen poca o ninguna confianza en el Congreso Nacional, en los operadores de justicia, tales como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, en la empresa privada, en el gobierno central, ni en los gobiernos locales. De acuerdo con el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, el Estado hondureño pierde entre 500 y 600 millones de dólares por año en corrupción. Cada dólar que consume el atrocinio es un recurso que se despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, empleo, entre otros, lo cual en países como Honduras contribuye a la masiva violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía es decir, a la muerte por hambre, a la falta de acceso a condiciones compatibles con una vida digna. Con base en el dato anterior, es posible estimar que la corrupción representa en Honduras el 10% del presupuesto general de la República, por lo que entre el 2008 y el 2015 se calcula... A el expolio de alrededor de 7.300 millones de dólares. Para dimensionar esta cifra me permitiré hacer unos ejemplos de lo que significa en términos prácticos. Eh, significan más de 10 años de inversión pública tomando como base la inversión de 12.000 millones de lempiras que cada año los gobiernos han destinado para este fin. Dos, también significa tres veces el monto total de la deuda externa calculada a febrero de 2009 casi también significa casi tres años eh, de la totalidad de los ingresos fiscales del país calculados a diciembre de 2008 la totalidad de los recursos del presupuesto general de la república del año 2010 y también 198 veces los recursos destinados por el gobierno central en el 2008 para la estrategia para la reducción de la pobreza en las 298 municipalidades. Para el 2014, según Transparencia Internacional, Honduras presentaba indicadores negativos en materia de control de la corrupción, Estado de Derecho, efectividad gubernamental, acceso a la información, política fiscal, acceso y derecho a la tierra, entre otros. Para el 2013, el 70% de la población hondureña estaba en condiciones de pobreza y la incidencia de pobreza extrema era del 48%. Lo que es peor aún, en los últimos 10 años estos números aumentaron. Honduras se sitúa en las peores posiciones en materia de desarrollo humano en la región latinoamericana, posicionándose en el 129 de 187 países evaluados. Al observar estas cifras, resulta evidente el vínculo entre la corrupción y la falta de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales por parte del Estado. A continuación, le cedo la palabra a Martín Fernández, quien se referirá a algunos casos concretos que han agudizado la crisis que enfrenta nuestro país. Bien, eh, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los presentes para hacer un poco la conexión de la exposición en la cual se más o menos se ha caracterizado el, el cómo afecta la corrupción en el país. Eh, trataré de hacer el abordaje sobre, sobre algunos casos que en realidad eh, hoy hemos tratado de limitarnos por, porque pensamos que iba a estar al Estado y quisimos hacerlo un poco más, eh, lo más eh, corto la exposición, pero quizá vamos a tener la oportunidad. Y sí lamentar el hecho de la ausencia del Estado. Esto refleja la ausencia que tiene para con la población hondureña. Esta, esta es como la práctica común que se da en el país. Y eh, justamente desde, desde nuestra perspectiva eh, elevamos eh, una condena. Eh, para referirme a los casos de corrupción en Honduras, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que surge después del 2009 encontró entre las instancias más denunciadas por corrupción que se encontraban los programas de inversión, las contrataciones y subcontrataciones públicas, incluyendo aquellas en materia de salud y concesiones de bienes públicos. Podemos decir sin temor a equivocarnos ni a exagerar que este es un problema sistémico, con causas históricas, y que ha sido una constante desde nuestra fundación como República. En el tiempo disponible, quizá en esta audiencia, no sería imposible enumerar los casos de denuncia de corrupción en nuestro país. Eh, pues según datos de la Fiscalía contra la Corrupción eh, del Ministerio Público, hasta el mes de septiembre de 2014 había 3.324 casos de corrupción pendientes de resolver desde 1994. Esto puede reflejar la, la ausencia en el tema de eh, enjuiciamiento. Por este motivo nos centramos en solamente algunos casos recientes que nos permitirán ilustrar eh, la severidad de la problemática y los alcances tan nefastos que tiene precisamente en las poblaciones históricamente discriminadas en el país. Para las organizaciones aquí presentes, sin lugar a duda, Hay un caso que últimamente ha sido un referente a nivel internacional que es el desfalco que se produjo en el seguro social hondureño, institución tripartita que se encarga eh, de la atención médica de las personas asalariadas del país y es el ejemplo más evidente cómo la corrupción genera violaciones masivas al derecho a la salud y por qué no decir a la vida porque esto este desfalco eh, seguramente pudo causar muchas muertes en, en la población hondureña. Las denuncias presentadas dentro del referido caso señalan que a través de una red de empresas fantasmas se perdieron aproximadamente 350 millones de dólares entre los años 2010 y 2014, monto que representa aproximadamente el 60% del presupuesto anual de salud pública como puede verse es una situación caótica grave a pesar de la gravedad de este hecho al día de hoy apenas se han procesado siete personas por estos hechos y los avances para recuperar esos 350 millones robados son son pocos o quizás nulos para comprender los alcances de esta tragedia Cabe resaltar que aproximadamente el 78% de la población hondureña utiliza regularmente los servicios públicos de salud incluyendo el seguro social. Sin embargo, para el 2012 la inversión pública en salud era solo de 101 dólares por persona. Suma que es inferior a los 195 dólares por persona que invierten otros países de Centroamérica y mucho menos de los 628 dólares que constituyen el promedio mundial. Entre 2007 y 2013, varios indicadores que miden el gasto público en salud disminuyeron notoriamente tales como el gasto público per cápita, el gasto total entre otros. Los efectos del saqueo de esta instancia pública son fácilmente perceptibles desde las estadísticas de atención. Y el proceso que llevamos a cabo de investigación en solo un año, de 2013 a 2014, reflejó una reducción de un 25% de las personas atendidas por el Seguro Social. Estamos hablando que si en su momento se atendieron 82 mil personas en el 2013, en el 2014 se redujo a casi personas mil personas. Es un. Es un es un porcentaje sustancial. Además, el desabastecimiento de medicamentos, las condiciones, el personal e infraestructura son una constante de todos los centros asistenciales. La norma para los afiliados del Seguro Social es la desatención, verse obligados a comprar sus propios medicamentos e incluso materiales quirúrgicos para, para que se le puedan brindar sus propias intervenciones. Al igual sucede con, con el sistema de salud regular en el país. No está de más recordar que el derecho a la salud es un derecho reconocido por la propia constitución hondureña. Ahora bien, los señalamientos de corrupción, desvíos de fondos públicos y malos manejos se aprecian también en otras instituciones. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería es una entidad encargada de garantizar la seguridad alimentaria y la reducción sostenible de la pobreza rural, en la cual se habrían desviado aproximadamente 5.5 millones de dólares que tendrían que haber sido destinados a proyectos de formación de agricultores, pero que se utilizaron, véase, para gastos particulares tales como pago de tarjeta de crédito Además, podemos mencionar el caso del Instituto de Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEN, la entidad encargada de cubrir, y cubrir los beneficios de jubilación, de pensión por invalidez, los servicios de préstamos hipotecarios y personales, entre otros, cuya malversación de fondos alcanzaría aproximadamente 16 millones de dólares en diferentes defraudaciones, entre ellas la compra irregular de bonos, beneficios por comisiones ilegales, préstamos ilícitos, hurto, falsificación de documentos públicos, entre otros. Por otra parte, es importante destacar que el fenómeno, de, el fenómeno de la corrupción tiene un fuerte impacto en la institucionalidad democrática de un país. En tal sentido, debemos mencionar como ejemplo el caso... De uno de los miembros del recién creado Consejo de la Judicatura, quien ha sido señalado de traficar con influencias, no es producto de la casualidad que el Estado haya estado ausente en la audiencia anterior. Tiene que ver mucho el problema o el tráfico de influencias en el, en el sistema de administración de justicia. Y es así como este señor ha sido señalado de traficar con influencias y presionar a una magistrada de apelaciones y una jueza de jurisdicción nacional para que le resolviera en favor de familiares cercanos señalados por delitos de lavado de dinero. El caso es especialmente lamentable, pues la entidad que conforma el funcionario en cuestión tiene como mandato precisamente procurar la disciplina de los jueces y ser un mecanismo que protege la independencia judicial, algo que es una deuda histórica en el país. En fin, como señalamos con anterioridad, es prácticamente imposible enumerar y detallar los cientos de casos de corrupción que se han suscitado apenas en los últimos años. Los casos van desde adjudicaciones irregulares de concesiones mineras e hidroeléctricas concesiones de bosque, hasta el nepotismo al más alto nivel, como ya lo señalé. Lo que es peor es la falta de investigación que no nos permite conocer la certeza, la verdad de los hechos y la magnitud de estos. Para las organizaciones representantes, la corrupción supone una de las amenazas más importantes al Estado de Derecho e impide una garantía efectiva de los derechos humanos. Es por ello que esperamos que todos estos elementos considerados conjuntamente le permitan llegar a una mejor conclusión y hacer las valoraciones urgentes que requiere el país para que se puedan emitir las recomendaciones necesarias y acabar de una buena vez eh, con este ejercicio constante de la corrupción en el país. Ahora bien, eh, Consideramos que hay una serie de obstáculos para poder erradicar el flagelo de la corrupción, pero en este caso no, el colega Alfredo Ortega eh, hará una ampliación para poder eh, llevar a ustedes y poder ilustrar un tanto la problemática que tenemos de corrupción en el país. Muchas gracias, Martín. Bien, quisiera comenzar por señalar que bueno, sin duda alguna este es un pro problema especialmente odioso en, en, en las sociedades, ¿no? Y, y en el caso de Honduras, sin duda alguna es un reto, quizás uno de los retos más importantes de su institucionalidad, poder superar eh, estos problemas que están enquistados en su, en su misma institucionalidad. Y no son, no son retos menores, no son retos fáciles de superar, pero es algo que tiene que abordarse si Honduras... En algún momento eh, desea consolidar su democracia y su Estado de Derecho. Eh, como mencionamos en algún momento, eh, las instancias más denunciadas en, para, de estos temas, por estos temas se encuentran en los programas de inversión social. Eh, y bien, uno de los temas claves para eh, atajar este, este, este problema es transparentar el gasto público. Si bien es cierto, hay una ley que regula las compras y contrataciones del Estado. Recientemente, el Estado de Honduras dio pasos grandísimos hacia atrás porque aprobó una ley eh, que se llama ley de para clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional. En principio, uno pensaría que esta ley no tiene nada que ver con el gasto público. Pero el problema es que eh, esta ley sanciona la divulgación de información que se considere clasificada. Eh, limita las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es una herramienta de fiscalización eh, ciudadana, eh, otorga facultades discrecionales a los ministros eh, de Estado para declarar información en secretividad hasta por 20 años. Eh, y faculta a esta instancia muy eh, ad hoc, digamos, que la, la comisión tuvo a bien verificar en su visiting local, que es la, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que es una instancia que concentra muchas competencias eh, e inclusive, me imagino que lo trataron en la, en la audiencia anterior, el tema del, de la aplicación del polígrafo hacia operadores de justicia viene desde esta instancia. Y esta instancia tiene facultades para clasificar o desclasificar dicha eh, información. ¿no? Entonces, hay temas de transparencia que, 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 bueno, que el Estado de Honduras debe abordar, pero que no pasa solo por eso, sino que es la capacidad de las instituciones de poder responder a malos manejos. Y a garantizar que estos eh, problemas no permanezcan en, en la impunidad. Como bien mencionó Brenda, es una correlación muy directa la que hay entre la impunidad y la, y la corrupción. Y son incentivos perversos uno del otro. ¿no? Entonces, eh, a pesar de que se han impulsado cambios normativos, ha habido, una, ha habido cambios en, en la ley del Tribunal Superior de Cuentas, eh, se creó el Consejo de la Judicatura. Eh, nada de esto ha logrado el objetivo de reducir las tasas de impunidad. Y bueno, como ustedes pudieron ver en la audiencia anterior, algunos de estos mecanismos han sido utilizados para menoscabar la institucionalidad democrática y debilitar la independencia judicial. Eh, un exfiscal general de Honduras eh, me, al, al Congreso Nacional le, le manifestó que al menos el 80% de los casos que entran al Ministerio Público eh, se quedan sin investigar. Ni siquiera sin practicar eh, diligencias de investigación. Y entonces, bien, esto nos da indicios del gravísimo problema de impunidad de Honduras eh, y cómo la institucionalidad es incapaz de responder a esto. La Comisión, la comisión de Verdad y Reconciliación y pues la misma Comisión Interamericana eh, pues, ha identificado este problema, pero. Va un poco más allá, es decir, no es solo un tema de diseño constitucional o un diseño institucional, sino como mencionaba hace algún momento, y como lo dijo el ahora fallecido exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional contra el Narcotráfico, diversas instituciones encargadas de administrar justicia se encuentran infiltradas por estructuras criminales. Eh, por ello, consideramos que es fundamental que para fortalecer la institucionalidad eh, de Honduras, quien investiga tiene que tener garantías absolutas de independencia, independencia funcional, independencia eh, para tomar decisiones, un órgano quizás ad hoc, eh, muy parecido quizás a lo, a lo que tiene Guatemala eh, de, al, en el seno de, la, de desde Naciones Unidas eh, y que, que tenga la facultad de investigar y enjuiciar. Eh, estas, y poder desarticular estas estructuras que promueven, facilitan y toleran la corrupción. Eh, bien, para ir concluyendo, le cedo la palabra a, a, a Mary para, para que vaya cerrando. Muy bien. Con base en, las graves, en la grave situación que hemos expuesto esta tarde, estamos seguros que tanto la Comisión como el Estado tienen herramientas para asumir un rol protagónico para erradicar la impunidad y la corrupción. En tal sentido, solicitamos a la Comisión Interamericana considerar la información que se le ha brindado en esta audiencia, en el informe que esté elaborando sobre Honduras y dar las recomendaciones al Estado para abordar la temática hacer público el informe sobre Honduras en el menor plazo posible y establecer como mecanismo de seguimiento al mismo la convocatoria, al menos una vez al año, de una audiencia pública para escuchar los avances que el Estado implemente para cumplir con las recomendaciones, así como las observaciones que pueda tener la sociedad civil. Solicitamos que previamente se le pida al Estado generar indicadores que le permitan dar seguimiento objetivo a las citadas recomendaciones realizar la presentación del informe sobre Honduras en el país y socializarlo con los diversos actores hondureños que a través de la relatoría de la libertad de expresión dé especial monitoreo a la situación del acceso a la información pública en Honduras que la unidad de derechos económicos, sociales y culturales de la CID de seguimiento a la ejecución de los presupuestos públicos y las afectaciones a los derechos económicos y brinde recomendaciones a las autoridades al Estado de Honduras le solicitamos aprobar normas y adoptar prácticas para transparentar el gasto público y facilitar la rendición de cuentas, así como la auditoría social garantizar una amplia y efectiva participación ciudadana en el diseño y gestión de políticas públicas contra la corrupción y contra la impunidad. Abstenerse de promover o aplicar leyes que restringen el acceso al manejo de información pública, como por ejemplo la ley de, los, eh, de clasificación de eh, documentos oficiales. Garantizar la aplicación efectiva de la justicia en asuntos relacionados a casos vinculados a la corrupción con la ayuda de la cooperación internacional, solicitar el apoyo para facilitar la instalación de una instancia independiente que tenga facultades para investigar y enjuiciar a las estructuras de impunidad que promueven, facilitan o toleran la corrupción, así como que se puedan generar las capacidades para fortalecer la institucionalidad hondureña, reestructurando las instancias que componen la Administración de Justicia en estricto apego a los derechos humanos. Para que la ciudadanía hondureña pueda consolidar su democracia, su Estado de Derecho, y se pueda garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos, le decimos al Estado. Y a la Commission que Honduras no necesita que se re Honduras necesita que se remuevan las structures de impunidad, no que se les studian. Gracias. Thank you. thank you. Commissioner Robinson. Mm. Uh, thank you, President. Um I agree with the petitioners that um corruption has great implications for the rule of law, and the rule of law is a predicate for proper respect for human rights in any society. I noted you gave um, in your case studies a lot of attention to corruption in relation to the health sector. Um, and I wanted to ask about what you could tell us about the implications in the context of human rights um, for corruption in the context of sorry in the context of citizen security. Um, and interestingly, I think in our visit in December, the state often raised the question of corruption um, as one of its challenges, and it came up often in discussions about due process and other um, other related issues, such as the cleansing of the police force and efforts to rid those with responsibility for the administration of justice um, of corruption. So I wanted your evaluation <coughs> of those preventative efforts. Uh, there was you made mention of the use of the polygraph, um, but we have often heard that these are measures the state considers necessary uh, to address corruption. Um, how do you evaluate those mechanisms which are designed to structurally ad address um, existing corruption and prevent corruption? Um, in the public service and particularly law enforcement and the administration of justice. Um, and then, of course, um, again, I regret the absence of the state in this particular hearing. Um, both address very important issues of national importance and importance to the region. And I would want the state to provide us information. The question raised about public access to information. Um, I would like to learn more about the availability of data um, under the current um, regulations and laws uh, which relate to the budget. Um, whether the problem is that the data is not collected, um, or is the problem, and this may be a question for the petitioner, whether the problem is access. Um, so, is it that there's a challenge in accessing the data, or is there also a difficulty in the way in which um, the data is collected in making it useful for evaluating the question of corruption? Thank you, President. Commissioner. Gracias, Presidenta. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la presentación. Eh, señalaban ustedes que Aprovechan este espacio considerando que a juicio de ustedes no ha habido un espacio de diálogo eh, en Honduras para poder expresar ustedes este punto de vista y tener un diálogo al respecto. Y aun cuando el Estado no haya comparecido a esta audiencia temática, esperamos que aún así esto sirva para incentivar en Honduras mismo eh, este tipo de de debate y de análisis. En ese sentido, los organismos internacionales pueden servir como una especie de caja de resonancia a lo que ocurren los estados, pero la idea es que se pueda solucionar dentro de los mismos estados sin perjuicio de que los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana, supervisen eh, las violaciones a los derechos humanos que, que ocurran. Y quería preguntar, eh, por una parte, en, en la línea de lo que... Preguntaba la comisionada Robinson eh, respecto del Instituto de Seguridad Social. Eh, y en concreto, ¿qué va a suceder? O sea, ¿o ¿qué está sucediendo? Eh, ¿se le, con, con el desfalco eh, señalado, eh, ¿su presupuesto se reduce? ¿O de otras reparticiones públicas se está eh, destinando recursos para el Instituto de Seguridad Social de manera que las prestaciones médicas no tengan que ser eh, disminuidas? Eh, pregunto esto porque precisamente se trata de uno de los derechos humanos más elementales, el derecho a la salud, que puede terminar incluso tener un impacto eh, en el derecho a la vida, ¿no es cierto? Por, por eso quisiera saber si se redes fondos o cuál es el, el, el plan que se ha trazado al respecto en caso de existir alguno. Y por otra parte quería preguntar también respecto de los mecanismos de control. Eh, si ustedes consideran que hay algún mecanismo que eh, debiera ser fortalecido o, cómo, o con qué características se podría crear uno, mencionaron en su presentación, entre otros organismos, a la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público que daba cuenta de la cantidad de casos pendientes. No llegué a, a, a entender, no sé si lo explicaron o no, parece que no, eh, en qué contexto fue... fue Proporcionada esta información por la fiscalía, si era una como una especie de autoevaluación, no estaba una investigación que desde fuera se ha hecho respecto al trabajo de la fiscalía, si la fiscalía ha hecho públicas iniciativas para fortalecer su trabajo contra la corrupción y en fin otros mecanismos de control que puedan ser pertinentes a juicio de ustedes. Gracias. Thank you. Well, of course, one of the points too that I think is for me, is particularly important because of my own rapporteurships against discrimination and, and even with indigenous peoples who are often the most marginalized and vulnerable groups in society would be the negative impact of endemic corruption on those kinds of already um, vulnerable groups in the society they, and they, they exacerbate the exacerbated links with poverty. So, the poor, for example, can't afford to bribe public officials and, of course, these very basic services that you mentioned, they would be the ones who are most directly affected in the first instance, notwithstanding that the entire society and social fabric uh, is undermined with endemic uh, corruption. It seems to me from what you have said is that it's not a question of laws and so on, that, that Honduras has the laws, the procurement laws, as the case may be. No doubt they're a member of Messissic and things like that, but it really is the implementation, being able to deal with it on the ground so i wondered if there are in fact any prosecutions happening uh, in relation to corruption. i think i know the answer, but i must still ask the questions. and um, also i wondered too whether there's any whistleblowing protection, because that is al al always one of the important things when you're trying to fight corruption, that those persons with the information are able to come forward and not are not intimidated. so those would be the two additional questions that i would Uh, apart from what my colleagues have said. Thank you. So we probably have about 10 minutes. Ok. Um, quizás um, vamos de, de acá para acá. Primero, uh -huh. primero, primero. De último, si da tiempo, pues. Uh -huh. eh, en relación a, a los datos de la Fiscalía que preguntaba el comisionado Felipe González, eh, son el resultado de una evaluación que se realizó a la Fiscalía contra la Corrupción y en ella se reveló todas las debilidades que la Fiscalía adolece. Por ejemplo, solo tiene 15 fiscales y ha habido. No, perdón. ¿Quién hizo la evaluación? Eh, un consultor privado y eh, fue pagado con fondos del gobierno de los Estados Unidos. Eh, esa evaluación revela que eh, la Fiscalía solo tiene 15 fiscales y ya vimos que tiene más de 3.300 casos. Eh, por el otro lado, la, la evaluación refleja que no solo es falta de personal, sino, sino que también falta de formación, eh, falta de coordinación y tienen las limitaciones de no poder diferenciar entre lo que son las estructuras del crimen organizado y lo que es un delito eh, común. Entonces eh, tienen ese problema. Y por el otro, también refleja el estudio que los jueces suelen ser muy garantistas con personas que pertenecen al crimen organizado y que no otorgan esas mismas garantías a los delincuentes comunes. Entonces, ese es eh, por ahí sería un poco la respuesta. Y en el otro eh, por el otro lado. Eh, en relación a la pregunta de si hay acceso a la información pública, bueno, Honduras tiene una ley de acceso a la información pública, pero que al mismo tiempo que tiene la ley de acceso a la información pública, también tiene una ley que restringe el acceso a esa información. Eso es por un lado de la ley, pero incluso antes de que existiera esta ley de clasificación de documentos oficiales... Eh, era la práctica también la que ya impedía accesar a la información. Hay portales eh, electrónicos en las instituciones que están obligadas a proporcionar información, pero estos portales generalmente están deshabilitados. O la información que colocan en los portales es totalmente inaccesible. O sea, ni siquiera podemos capturar pantallas. Esa es una eh, es problemática. Entonces tenemos que el, el problema no es falta de leyes realmente, sino falta de voluntad del funcionario de proporcionar la información al ciudadano. Y cuando se solicita formalmente la información física, pues se tardan demasiado, terminan venciendo al peticionario por cansancio. Gracias. Muy bien. Eh ha habido varias preguntas realmente. Eh, pero voy a atender a en torno al seguro social, eh, la crisis y quizá el defalco que, que se ha producido. En realidad se tiene se tiene, eh, pod podríamos decir, de alguna manera eh, el conocimiento real eh, de quienes han participado en los actos de corrupción del Seguro Social. Es más, eh, esto es una estructura, digamos, es una mafia, eh, la cual la encabezan las estructuras eh, de mando en el país, hablando de políticos y hablando de empresarios, justamente en un espacio de... En un espacio nacional, el propio presidente de la República eh, actual, Juan Orlando Hernández, manifestó que su partido fue beneficiario eh, de ese desfalco para poder tener una campaña política. Y el propio expresidente Porfirio Lobo Sosa igual recalcó que sabía lo que estaba pasando al interior del Seguro Social. Y como estaba previo el proceso electoral del 2013, por no afectar la democracia en el país, eh, sencillamente no sacó a luz eso, pero que sí estaban enterados de lo que estaba pasando. Como pueden ver, estamos hablando prácticamente de la estructura de poder y del que tiene el gobierno en el país, y que realmente quien debiera encaminar la política de seguridad de cada uno de los ciudadanos del país quienes se ven involucrados en este tipo de actos. Seguramente de eso se trata la ausencia, porque los sectores más corruptos del país son los sectores justamente de poder. Hemos tenido la dificultad para poder eh, hoy poder, eh, concatenar cierta información, porque de hecho como, como espacio organizativo nosotros hemos presentado denuncias para el caso. Eh, en contra del propio presidente de la República actualmente, hace aproximadamente un mes presentamos una denuncia por el caso de haber nombrado como ministra a una de sus hermanas, que realmente esto constituye un, un delito, y que se creó una secretaría en la cual no se conoce cómo se maneja el recurso, pero sí se conoce que... Dentro de esa secretaría se manejan cantidades importantes de recursos y que seguramente esto tiene un impacto en cada una de las secretarías de, eh, del país y sobre todo aquellas que están encaminadas a las políticas públicas. ¿Los portales, los portales eh, realmente existen? pero es imposible poder obtener una información precisa. Por eso nosotros hablamos de la necesidad de crear espacios necesarios ad hoc para poder llegar al fondo y conocer realmente cuál es la verdadera problemática y así dejar de especular, porque de alguna manera podría ser que uno especule en este tipo de situaciones. Eh, igual con, re, con respecto al tema de Seguro Social. Eh, para poder aplacar el nivel de, de indignación que ha provocado, porque esto ha sido una noticia que se ha manejado, ha habido una movilización histórica en el país como nunca, eh, se ha tratado de crear una ley marco para poder salvar el sistema de seguridad, eh, el sistema de seguridad en, eh, en el país, pero que realmente no reúne las condiciones. Empezando por casi siempre que se va a tratar o se va a discutir un tema o, o una ley, quien, parece, quien aparece ausente siempre es la sociedad. Por eso es que nosotros lamentamos, ¿verdad? Y eh, ya, lo, ya lo mencionó en su momento eh, la comisionada, que en el país no es el problema de leyes de la ausencia de leyes. Es un país eh, con una riqueza de leyes importante, pero sí con un vacío y un problema serio de aplicación. Eh, con el tema, de, con el tema de, los, de los pueblos indígenas, pues igual hemos estado en, en audiencias, eh, ha costado mucho implementar medidas, eh, justamente ayer estuvimos acá en una, en una pequeña audiencia, y, eh, es bastante complicado el tema y sobre todo lo que más se da es el abuso. Hoy día, justamente, hoy me estaba llegando un, un, un mensaje en el cual los empresarios hidroeléctricos en el país están preocupados porque hay una resistencia muy fuerte. En el tema eh, relacionado al aprovechamiento de las, de, las, de, de las aguas para generación de energía. Y están abocándose a la OIT para que pueda eh, darles información cómo se maneja el tema de la consulta previa. Porque lo que ha sucedido con algunos, con algunos proyectos, o con todos los proyectos, para el caso hidroeléctricos en el país, los proyectos de explotación y de extracción maderera y minera, es que ha habido una ausencia, una ausencia total a la consulta. En eso quisiera ya concluir. Bien, eh, iré concluyendo quizás para dirigiéndome a la pregunta que hizo la comisionada Tracy Robinson. Eh, que bueno, sin duda alguna está muy vinculado el tema de seguridad ciudadana a temas de corrupción, pero... Eh, como un detonante diría yo. Es decir, si la cúpula de los, de las instituciones encargadas de dar seguridad ciudadana tienen problemas de esta naturaleza, pues sin duda alguna esto va a ser un efecto derrame hasta el más, eh, el nivel más elemental dentro de la institucionalidad de, de seguridad ciudadana. Pues de que hay que tomar medidas eh, dentro de las instituciones para, para combatir esto, eh, sin duda alguna, pero consideramos que tiene que ser dentro del eh, marco de la ley, dentro del debido proceso, porque bueno, si no pasan cuestiones como las que está sucediendo en el Poder Judicial, que sobre texto de una depuración hay eh, vulneraciones importantes a la independencia judicial eh, eh, de los jueces y juezas que integran eh, el Poder Judicial. Eh, y por último, quizás para, para concluir con la pregunta de, de, la, de la señora presidenta, pues eh, diría que sí, pues sí, hay una cuestión, eh, hay una normatividad existente que te, habría cosas que arreglar, porque lo vimos ahorita en la, en la audiencia de independencia judicial, que eh, se crea el Consejo de la Judicatura, pero el reglamento eh, que, el, que el Consejo crea eh, es, es un desastre normativo. no que hay cosas que hay que mejora, mejorar, pero, pues sí, consideramos que eh, hay otro tipo de acciones más hands on, ¿no? Que eh, quizás son necesarias para el caso de Honduras atendiendo a, 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 a las características de la problemática. En medio, en medio, en medio. Ah, este y bueno, y Mary, creo que quieres, bueno, y Mary quiere terminar y digamos. en medio minuto. Eh, la comisionada presidenta preguntaba en relación a la protección de testigos y delatores. En diciembre de 2014 le entregamos a la Comisión Interamericana las debilidades que tiene el programa de protección de testigos. Eh, en Honduras hay un, una ley de protección de testigos, pero realmente no funciona porque en realidad es una unidad. Entonces hay una persona a cargo de este programa y en este marco de las investigaciones a casos notorios de corrupción, eh, según los medios de prensa, el monitoreo de medios de prensa, porque en Honduras información como estadística no existe, no tenemos como ojos, entonces han matado cinco testigos. Eh, vinculados a los casos que actualmente están en proceso de investigación y anteriormente ya sabíamos que testigos incluso en ambulancias que eran transportados a Tegucigalpa habían sido asesinados. Gracias. Okay, so thank you very much again for this, uh, hearing. Which is, is very important to the issue of human rights in general. Again, we regret that the state was not here to benefit from the discussion, uh, but we hope that at some future point there will be that avenue for you to sit down and discuss these issues with a view to improving human rights. Thank you very much.